Sebastián, yo quiero hablarle de dos cosas muy delicadas ambas. Y bueno, pero antes que nada, déjeme decirle que estoy muy agradecido por todo lo que hizo hoy. Muchas gracias. Lo hice con todo el amor del mundo. Antes, gracias a usted por todo lo que dijo tan bonito de mi mamá y de Aurelio y de mí. Nada que no sea cierto. Bueno, pues no sé ni por dónde empezar, pero voy a empezar por Carlos Mario. Usted ya sabe que Wilson, el empleado de Carlos Mario, dijo que mi mamá y yo éramos sus cómplices, ¿cierto? Sí, sí, lo sé, pero no sabía por qué lo había hecho. Pues según Marcia, él lo hizo por orden de Carlos Mario. Y que el objetivo de Carlos Mario no era ni siquiera hacernos daño a mi mamá y a mí, sino a ustedes. ¿A nosotros? Y a los Vallejo. Me dice Marcia que Carlos Mario está absolutamente obsesionado, Sebastián, y empeñado en dañarlos a ustedes, en destruirlos. Y yo no sé si eso que hizo fue por separarnos a nosotros, por hacerle daño a usted. Pero resulta que Carlos Mario también está detrás del intento de secuestro de su papá. O sea, que Iván también tuvo que ver en esto, ¿en serio? No creo. Yo no creo. Yo creo que tiene, en cuanto a eso, engañado a Iván. Totalmente. ¿Ves que vea? Carlos Mario, además, es una persona que no sabe nada de café. Él nunca ha sabido de eso. Y de repente, de la noche a la mañana, terminó comprando haciendas y metido de pies a cabeza en el negocio sin tener ni idea. Sí, eso ya me lo habían dicho, ¿eh? Sebastián, Carlos Mario es una persona muy peligrosa. Yo quiero que usted tenga mucho cuidado con él. Yo no sé qué tiene el señor planeado, pensado, no sé qué quiere hacer, pero no, sí, ¿qué quiere hacer? Sí sé. Causarles a ustedes el mayor daño posible.